Continúa la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk. Rusia ha intentado frenar esta incursión ucraniana por tierra y por aire, pero parece que no ha servido de mucho. Una operación que el presidente ruso, Vladimir Putin, asegura que tiene como objetivo mejorar la posición de Ucrania de cara a futuras negociaciones. Rusia ha intentado frenar la incursión ucraniana por tierra y por aire. El Ministerio de Defensa subió el lunes estas imágenes de refuerzos que irían a parar a la región de Kursk, pero parece que no ha servido de mucho. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, celebraba el éxito de la operación. Cerca de 1000 kilómetros cuadrados en la región de Kursk están bajo control. Y así han pasado los vehículos militares en el puesto fronterizo de Sumy, anteriormente bajo control ruso. Hoy, completamente destrozado tras la incursión ucraniana. Desde el Ministerio de Exteriores aseguran que no tienen intención de ocupar la región. Ucrania no está interesada en obtener el territorio de la región de Kursk, pero queremos proteger las vidas de nuestra gente. La operación ayuda al frente porque así Rusia no puede transferir personal a la región de Donetsk. Pero las tropas siguen avanzando. Se retiran banderas rusas y se cuelgan banderas ucranianas. A día de hoy tenemos 74 asentamientos bajo nuestro control. A pesar de la alta intensidad de los combates, la situación está bajo nuestro control. Una operación que el presidente ruso, Vladimir Putin, asegura que tiene como objetivo mejorar la posición de Ucrania de cara a futuras negociaciones.